De mi provincia, qué placer estar con todos ustedes en la pantalla más federal que tenemos los argentinos, que es Argentinísima Satelital, en este último programa del año. Así que de la producción le deseamos muy feliz año nuevo para todos, que el año que viene sea un año benéfico, que sea un año de amistad, que sea un año de amor, de paz, y que nos unamos, que vamos a tener otra vida, unidos, en paz, con trabajo, con muchísimo amor. ¡Feliz Año Nuevo! Como le decía, esta semana estuvimos recorriendo la provincia de Córdoba, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Estuvimos en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Balnearia. Allí nos atendió Miguel Méndez, intendente de la ciudad de Balnearia, que esto nos comentaba. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás vos? Buen día, y para toda tu audiencia, que es mucha, por todos los pueblos se te ve a vos. Bueno, muchísimas gracias, pero contame por qué está tan linda Balnearia. Bueno, nunca me habían hecho esa pregunta, ¿por qué está tan linda? Sí es cierto que, sobre todo la gente de afuera, la gente que viene de los balnearenses que viven en otro lado y vienen, no vienen tan seguido, cada vez que lo ven... me dice que ha cambiado, y eso me da más ganas de trabajar. Me da más ganas de trabajar y ponerle más pilas al equipo para que se hagan las cosas. Mira, se le puso amor, se le puso el amor que le faltaba un poquito, las ganas a todo el personal municipal, que es más o menos el que estuvo siempre, pero creo que hay que arrancar de ahí. ¿Renovamos la camiseta? Exactamente, de hacerle que sientan la camiseta, de primero que nada responderle a ellos con lo más básico, que es el sueldo del día 1, del primer sueldo que se cobró al día, y parece una pavada lo que estoy diciendo, pero no es así, porque no pasaba esto, y hoy nadie se tiene que preocupar qué día se va a depositar el sueldo. El aguinaldo de diciembre ya se depositó, y los sueldos siempre se depositan entre el segundo y tercer día hábil. Y creo que eso es lo que hace que los chicos salgan a comerse la calle y limpiarla, dejarla linda. Entonces se le puede exigir, ellos nos exigen, nosotros le exigimos, y anda. Y eso, el equipo está consolidado y muchas ganas tenemos de hacer las cosas. Y se van haciendo cosas, detalles de pintura de cordón, acomodar la plaza... acomodarla, limpiarla, ponerle un poco de color, macetas, que no fue inversión en dinero tanto, sino en buen gusto, y la gente nos está respondiendo que la está cuidando cada vez más. Recibió el mensaje y casi vandalismo no tenemos, tenemos el normal que hay en todos los pueblos, pero muy poco. Tenemos continuamente gente que está cuidando, pero no tenemos destrozos, que es lo que uno tiene miedo, de hacer cosas y que después la gente... no las cuide. Nos está pasando que sí la está cuidando, y la gente le gusta. Cuando a la gente le gusta las cosas, las cuida y se la dueña. Miguel, ¿y cómo te sentís en lo personal porque cambiaste la vida a los balnearienses? Es, creo que la mejor parte de la política. Yo vengo de la parte pública, de la parte privada totalmente. Nunca estuve en la parte pública, y ahí me cambió totalmente la vida, la forma de ver las cosas, y con la política se puede hacer muchas cosas buenas. Así que, con la política sana, ¿no? Con la política sana, la política bien hecha, creo que ni hace falta aclararlo, con la política se pueden hacer muchas cosas, ayudarle a mucha gente, individualismo, ayudar a uno, a otro, a este sí, a este no, sino ayudando a todo el pueblo.
haciendo que cuando una empresa quiera venir, o por más chiquita que sea, ayudarle, escucharlo a todos los vecinos, absolutamente a todos, hacer cosas lindas para el pueblo, hacer eventos, cada evento que uno hace lo hace con mucho amor y vemos que la gente responde. Es lindo cuando el encendido del árbol, hicimos el 8 de diciembre el encendido del árbol, con una convocatoria que era para, con, sí, no fue masiva la invitación, pero mucha gente vino al pueblo porque se corría la bulla que íbamos a hacer algo lindo. Y bueno, la máquina del tren tradicional que está en el ferrocarril ahí de acá de Balnearia, la pusimos hermosa con luces de color y un árbol gigante ahí y quedó fantástico, eso quedó muy lindo, con un Papá Noel que los chicos le pueden llevar su carta. Y tomamos el ferrocarril porque es el icono de Balnearia, por eso, bueno, el nombre, Balnearia. Como muchos saben, y algunos de los que no saben, Balnearia se llamaba San José, San José Estación Balnearia, y le quedó después el Balnearia, porque lo principal de Balnearia es el pueblo, es el ferrocarril. Y lo que se decía que el ferrocarril dividía el pueblo, yo era chico y siempre se decía el lado sur y el lado norte, yo lo tomé que en vez de dividir el pueblo lo une, o sea, Exacto. es el punto de unión. Así que hicimos las oficinas que estaban en unos galpones del ferrocarril, dejamos todo lindo, hicimos talleres culturales para que la gente tenga que concurrir al Al centro. ferrocarril, al centro del pueblo, por algo lindo. Hacemos muchos eventos ahí. Entonces, un punto de unión, la pasarela que une el lado sur con el lado norte, la dejamos, estaba clausurada, la dejamos bien, bien firme, linda, con luces LED. Y bueno, y siempre con eso, que el ferrocarril une a Balnearia, porque el ferrocarril, bueno, fue la economía principal de Balnearia, y queríamos que se deje de decir eso, que dividía el pueblo, sino que lo unía. Y creo que ya van pasando las generaciones y eso va pasando, así que nos ayuda a decir eso, que, no, que eso une el pueblo. Miguel, ¿cómo repercutió ser Parque Nacional a la ciudad? Vemos que hay más cantidad de turismo que pasa por nuestra localidad, pasa obligado para ir a todos lados, sobre todo a Miramar, bueno, que es lo que la gente sí o sí recorre del parque, que es la localidad de Miramar, con quien tenemos muy buena relación con toda la gente, con Adrián, el intendente, y trabajamos mucho en conjunto, una persona con muchísima experiencia que hay que aprovecharla. Muchos contactos, entonces nos favorece sobre todo en la parte económica a Balneario. Balneario lo que tiene es para ofrecerle es el Museo del Ferrocarril, que lo hemos dejado hermoso, con gente que está a la mañana, a la tarde, los domingos cuando nos piden que viene algún contingente, también se abre y le gusta a la gente porque después llegan los comentarios de lo lindo que está. Nuestro museo y tenemos un gimnasio municipal que está a paso para Miramar, que bueno, que estamos ofreciendo un predio hermoso, con sombra, lugar para hacer deporte y una pileta gigante que no casi no hay más en la zona tan grande, una pileta que es como de 25 por 50 metros, algo gigante. Y bueno, este año sobre todo le hemos reformado completa, le hemos puesto el sistema de filtrado que no tenía, modificado los baños, baño para hombre, mujer, todo estando haciendo nuevo, y la construcción que va a estar a fin de enero terminada de un polideportivo social y recreativo, esto de los que hace la provincia. Se van a hacer dos en el departamento de San Justo, uno en San Francisco y uno aquí en Balneares. ¿Cómo está cerrando el año? Con un balance positivo, con un balance de muchas cosas hechas, muchas cosas empezadas que tenemos, que van saliendo las gestiones, van saliendo y dan ganas de hacer cada vez más cosas. Y por ahí nos da miedo de hacer tantas cosas, de no poder terminarlas a tiempo, pero bueno, porque hay, como en todos lados, nos pasa que no hay mano de obra, estamos contratando continuamente. Tenemos 29 viviendas del Plan Semilla en ejecución. Tenemos el pueblo con la obra del acueducto que está pasando por Balnearia.
Se está haciendo está por empezar la red de domiciliaria de agua que no tenemos en Balnearia, la red de domiciliaria de gas, que estamos esperando el permiso de Nargas para largar, que ya tenemos. O sea, muchas obras que va a generar una molestia al vecino, pero es el progreso. Es el progreso, se hicieron 20 cuadras de cordón cuneta este año, genera un movimiento en el pueblo, pero positivo. Asumiste con muchos proyectos, pero ¿te imaginabas llegar a esto? Mira, cuando llegamos nos enfrentamos con un panorama, veíamos que era difícil, pero sobre todo la deuda que teníamos, que no podíamos arrancar, no había forma. Nos acomodamos, nos llevó un par de meses, la gente, los proveedores entendieron porque del primer día se le empezó a comprar y cumplir. La relación con la provincia es excelente, con el gobernador Schiaretti, así que se van dando las cosas y eso te da más ganas. Bueno, estamos pisando el último día del año, así que de la producción te deseamos muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, a usted, a tu familia y a todo el pueblo. Gracias a vos por venir acá sobre la hora ya de fin de año a hacer una nota, a toda la gente que te sigue, a toda la audiencia. Desearles a todos tener también una feliz Navidad, pasarlo en familia, a toda la gente de alrededor, sobre todo a mi balnearia, con esperanza, con mucha fe, a no bajar los brazos. No lo hemos bajado en la pandemia, no lo vamos a bajar ahora, que se vienen todas cosas buenas. Un próspero año nuevo y un 2023 fantástico para todos.